Semana de huelga y perdió conocimiento. Como no llegó a su casa, todo lo dieron por muerto. Y ahora sí, esas manitas arriba. Palmas, palmas, palmas. Desde Zamora. ¿Quién sois? ¿Cómo os llamáis? Tropa Goofy. Tropa Goofy, hermoso. ¿Y qué clase de paella hacéis? Arroz con pollo. ¿Otra vez? Arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Y vais a ganar? No. No, solo comer. Solo comer. Que venimos a pasar el rato. Aprovechar el rato, ¿no? Arroz de la Zamorana. A vosotros, arroz de la Zamorana. Aquí tenéis. ¿A dónde?
aquí en Fermoselle, arroz a la Zamorana. Somos 2 kilos y un poquito más. Bueno, nosotros somos de Suiza y queremos ver cómo hacer siestas. Bienvenidos a Fermoselle, provincia de Zamora, España. Gracias. Donde la casa del regidor, de lo bueno, lo mejor. Más alto. La casa de turismo, la casa del regidor. Pues bien, ¿qué tenéis en la paella? Arroz de la Zamorana. Arroz de la Zamorana. ¿Y qué tiene? Pues eso es televisión suizo. Los suizos no saben lo que es. El arroz de la Zamorana. ¿Qué es? ¿Qué hay dentro? Aquí tenemos los ciervos. Los ciervos y los porcillos. ¿Y la paella qué tiene? Arroz. Aceitunas, carbones, pimientos y un reloj. Los malos. ¿Y la paella qué tiene en dentro? De todo. De todo. Tiene un poco de marisco y un poco de carne. Un poco, solo un poco. Un poco de todo. Un poco porque si no, no se comen el arroz. ¿Y vais a ganar? Sí. Seguro. No, la intención es comer. Si ganamos es un premio añadido, pero que venimos a pasar a ver. ¿Vosotros cómo lleváis? ¿Y qué tenéis en la paella? De todo. De todo lo que has encontrado. Un poco más alto la voz, más alto. ¿Queréis? Esta de la nogal. No está mala, la de la palomera. No. Oye, ¿qué lleva esta? Lanzamos a las aves a los puntos más elevados de la plaza para que desde ahí arriba puedan realizar un pequeño picado tendido hasta el guante de cuero. Fíjense cómo con nuestra ayuda, siempre la ayuda de las pingüelas, los catapultamos lanzándoles y así consiguiendo que se eleven a los puntos más elevados de la plaza. Desde ahí intentaremos llamarlos hasta el puño para que desde la vertical del cetrero realizaran un picado vertiginoso, alcanzando velocidades espeluznantes.